Hola amigos, buen día. Mi nombre es Ángela Cáceres, soy monitora del taller de tenis de la Corporación del Deporte de la Municipalidad de Puente Alto. El día de hoy les traigo una nueva rutina, pero esta vez va a estar enfocada a la parte de acondicionamiento físico orientado al tenis. Vamos a trabajar nuestra zona abdominal y nuestra zona de glúteos y piernas mediante un método que se llama Tabata, que es muy utilizado hoy en día, donde trabajamos 20 segundos y descansamos 10. ¿Ok? Un Tabata completo dura 4 minutos. Nosotros vamos a trabajar dos Tabatas, a nivel de abdomen y dos Tabatas a nivel de glúteos y piernas. Antes de comenzar, recordarles que el lavado de manos es fundamental antes, durante y después del ejercicio físico. Además, realizar actividad física de forma permanente fortalece nuestro sistema inmunológico. Vamos con nuestro entrenamiento. Listo, para entrar en calor no vamos a hacer nada más que movilidad articular, ¿ok? Partimos de abajo hacia arriba, elevamos levemente nuestra rodilla, dejamos nuestro tobillo en el aire y comenzamos a realizar movimientos circulares a nivel de nuestro tobillo, ¿ok? Hacemos 10 repeticiones y cambiamos nuestro pie. Vamos a nuestro tobillo. Bajamos a nivel de nuestras rodillas, abrimos y separamos, ¿ok? Y juntamos, perdón. Cinco aperturas y 5 cierres. Pasamos a nivel de nuestra cadera. Movimiento circular y pierna extendida. Vamos a un espacio muy pequeño dentro de la casa. A nivel de hombros, hombros atrás. Vamos a hacer hombros atrás y luego hombros adelante, ¿ok? Para adelante. Soltamos levemente nuestro cuello. Muy suave, ¿ok? Recordemos que cada movilidad circular, el movimiento de nuestra articulación nos permite alcanzar un mayor grado de amplitud en nuestro movimiento. Y nos vamos entonces, vamos a trabajar nuestras patas. Vamos apoyando obviamente con la música que ya está establecida para las patas. Recordemos que trabajamos 20 segundos y descansamos 10 segundos por cada uno de los ejercicios que vamos a realizar. Un Tabata completo duraba 4 minutos, ¿cierto? Y nosotros haremos 2 a nivel de abdomen y 2 a nivel de glúteos y pierna. Partimos. Primero, antes de iniciar, vamos a tener 4 movimientos, 4 ejecuciones de movimientos para el primer Tabata. Primero va a ser abdominal completo, posición sit-up, hasta arriba, hasta sentarnos. El segundo ejercicio que vamos a realizar va a ser abdominal laterales, a tocar nuestros talones, ¿ok? El tercer abdominal que vamos a hacer va a ser un abdominal crunch, un abdominal cortito, hasta este nivel solamente. Y el último va a ser un abdominal crossfit. Juntamos planta con planta, brazos extendidos, manos juntas atrás. Acá no me alcanza el espacio, pero lo voy a hacer hacia el otro lado, solamente para mostrar. En esta ocasión, y pasamos con la mano en la punta de nuestros pies. ¿Ok? Vamos entonces, preparados. Empezamos con la música. Ya, atención, porque la música nos va a ir determinando cuándo debemos trabajar y cuándo debemos descansar. ¿Listos? Ya va, ya va. Atento con la música. 5, 4, 3, 2, 1, go. Va, vamos arriba. Two, one, go!
pausa, a ver el crash bien cortito. Mancuernas puedes utilizarlas igualmente para nuestro trabajo, ¿ok? Va, primer ejercicio, una mancuerna, dos, depende del peso que tengas en la casa. La tomamos de esta forma. Piernas separadas. Un poquito más allá del ancho de nuestros hombros, los pies van a ir en diagonal. Y vamos a hacer una sentadilla más profunda, ¿ok? Hasta arriba. Sube y contraemos el glúteo. Ejercicio número uno. Ejercicio número 2, con dos mancuernas o sin mancuernas, lo que tengas en casa, pueden ser botellas, puede ser incluso también sin peso, solamente el peso corporal que tenemos. Y vamos, estocadas, hacemos dos estocadas a una pierna y luego cambiamos dos a la otra. Importante, la rodilla no se me va ni para adelante ni para afuera. Ejercicio número 3, trabajamos aductores, el peso va acá arriba. Nuestra espalda va a nivel de nuestro cuello, lo sostenemos obviamente, piernas bien cercanas a nuestro resto de cuerpo y vamos hacia adelante. ¿Ok? Volvemos. Y el último ejercicio, hacemos pierna en extensión, la que vamos a trabajar, lo muestro por allá mejor, y mi pierna trasera va a ir en punta. Acá es importante, el trasero va para atrás. Ok, vamos a trabajar isquiotibiales, pero mi cola va para atrás, ¿ok? Ninguna parte de mi cuerpo va a pasar la punta del pie. Trabajamos una pierna, luego el siguiente tabata, o la siguiente secuencia de la música, realizamos
la segunda pierna. Listo, estamos preparados. Vamos a poner una nueva música. Solo por este mes encuentra Lubridays a un superprecio en tu local más cercano. Lubridan y agua prevención con factor de protección solar ayuda a prevenir manchas y arrugas. Ya estamos casi, va la música. De abdomen. Hacemos siempre abdomen completo hasta arriba, el primero, segundo ejercicio. Vamos a realizar movimiento
de pierna arriba y abajo sin tocar el suelo, ¿ok? Tercero, solamente vamos a hacer bicicleta, estira una pierna, flexo la otra, solo bicicleta, sin nuestro brazo, o nuestro, perdón, manos a través de la trasnuca, solamente piernas. Y el último, vamos a realizar una plancha, ¿ok? Plancha con codos o con palma de mano, como usted más la acomode. Importante, ¿sí? Espalda completamente recta. La cola no se me va ni para abajo, ni se me va para arriba. ¿Ok? Vamos. Con nuestro nuevo Tabata de abdomen. ¿Preparado? Escuchamos la música nuevamente que nos indica cuándo partimos y cuándo paramos. Nuestros glúteos y piernas.
Presentamos la nueva Just Burger. Carne 100% ganado del sur de Chile. Just cheddar, just fresca, just exquisita, just sauce, just nugget. Vamos a mostrar los ejercicios para nuestro último Tabata. Primer ejercicio, elevación de cadera. Espalda completamente apoyada en el suelo. Piernas en flexión. Planta el pie completamente apoyada. Manos en la cadera o pegaditas a nuestro cuerpo. Vamos, elevo. Cuando mantengo elevado mi cuerpo, contraigo el glúteo. Y luego bajo, ¿ok? Contraigo y bajo. Ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Vamos a trabajar con un futoncito como el que tengo acá. Y vamos a hacer cambio de pierna con un saltito hacia arriba. Ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Vamos a trabajar con ambas piernas. Una mancuerna. Piernas extendidas o levemente en semiflexión. La mancuerna pasa lo más cercano posible a mis piernas. Espalda recta. Subo y contraigo. ¿Ok? Ojo con ese ejercicio. No quiero que pasemos la flexión horizontal, digamos, completa de nuestro dedo de 90 grados entre mi cadera y mi columna. ¿Ok? Solo hasta ahí, no más abajo. Y el último ejercicio puede ser con mancuerna o sin mancuerna. Y hacemos estocada abierta, estocada, perdón, sentadilla abierta, sentadilla cerrada. ¿Ok? Es lo último y estamos. Va. Va, elevo cadera. Thank you.
pausa. Uy, ahí estamos. Va. Para nuestra estabilidad y nuestra soltura, también nuestra mantención del cuerpo, nuestro control, zona abdominal y glúteos y piernas. Trabajamos dos tabatas de cada una de las zonas, donde enfocamos el trabajo para poder, en el fondo, generar mucha mayor musculatura, masa muscular o volumen. ¿Ok? Y obviamente la resistencia que nos va a servir mucho en el tenis. Terminamos con una elongación bien cortita de lo que hemos trabajado. Partimos desde el suelo, vuelta al suelo. Voy. Elevamos. Voy glúteos atrás, a tocar talones. Repito una vez más. Vamos arriba. Glúteos a talones. Nos sentamos. Piernas separadas. Y vamos al frente. Hasta donde lleguemos. Vamos hacia el lado derecho, pierna derecha. Pierna izquierda. Pierna junta y vamos adelante. Una pierna y cargo hacia el lado contrario de mi cuerpo, rotación del tronco. Cambio de pierna, vamos hacia el otro lado ahora. ¿Cierto? Un abrazo grande, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima clase. Chao, chao.